a nivel estético. Bien, y la escuela como experiencia lúdica, tenemos aquí un diseño de Enric Miralles, un arquitecto catalán, que, y Benet Atalia, su socia, en aquel momento, que proponen una alfombra voladora, ¿vale? Como forma que luego construyen en hormigón y se prefabrica, pero es un elemento lleno de imaginación y es como un mobiliario urbano que se posa en los parques, ¿vale? Lo podéis encontrar en algunas playas de Barcelona, en algunos lugares urbanos. Realmente ha tenido éxito entre los ayuntamientos, es decir, que sí es posible también transmitir otra forma de hacer las cosas y que sea aceptado y que se integre, ¿no? Es una colina, es un valle, es un lugar de juego que permite otra forma de sentarse a los adultos, pero que fundamentalmente está arraigado en la infancia, ¿vale? Y vemos aquí cómo se produce este juego libre, esta seriedad del juego en que los niños se meten en complicidad con el adulto que les mira. Vemos aquí el ojo, ¿no?, de me escondo hasta que veo al que me fotografía, me olvido de quien está con la cámara, para finalmente, cómplices ambos dos niños, jugar a esconderse y a relacionarse conmigo que estaba fotografiándolos en aquel momento, ¿no? Es decir, hay una especie de juego de sincronía, de... es un territorio complejo, ¿vale? Y es una pieza que ocupará, pues no sé, 2 por 3 metros, ¿vale? Bien. Aquí, hasta aquí, una definición, digamos, de la escuela que podéis decirme, pero es que no estamos ahí, ¿no? Estamos en otras, en otros sitios, tenemos la escuela que tenemos, ¿no? La que nos tocó y qué podemos hacer. Entonces, a mí me parece muy interesante que aquí nos planteemos, a ver cómo se pasa aquí la diapositiva. Que nos planteemos de alguna manera cómo mirar, cómo diagnosticar, cómo analizar para ver cómo podemos actuar en entornos preexistentes, ¿vale? Entonces, esta es la primera imagen que visteis en negro, ahora volcada en positivo, ¿vale? Y vamos a hacer de nuevo una serie de puntos, ¿vale? De aproximaciones, pero en este caso serían metodológicas. ¿Cómo mirar? ¿Cómo observar? ¿Cómo comprender? ¿Cómo actuar? ¿Cómo diagnosticar? ¿En qué fijarnos? Está planteado, si queréis, esto de forma intuitiva, en base también a mucho tipo de observación mío de entornos escolares, de ir y ver problemas, ¿no? Cuando te dicen, es que nos encantaría poder colgar algo del techo, pero no podemos, porque no puedo poner nada, porque son unos placas registrables que no aguantan peso y que además no puedo porque es tal, que es verdad, ese sistema registrable industrial que nos permite gestionar eficazmente el cableado, inhabilita cualquier acción posterior de transformación de ese espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, buscando primero con una mirada intuitiva, pero que podría dar lugar efectivamente a estudios, o sea, que nos ayudasen con más rigor a sistematizar después cómo diagnosticar, cómo mirar, cómo valorar, pues voy a plantear una serie de puntos, ¿no? Esa mirada, con esta mirada de los niños, ¿no? A ver, que aquí se me ha descentrado. Ahora, la pantalla. Esa mirada desde una reflexión cooperativa y participativa. O sea, parece evidente que no podemos mirar solos, ni nosotros, ni del todo vosotros, puesto que estamos pensando que nos necesitamos, ¿no? En espacios educativos o en el diálogo entre arquitectura y pedagogía. Entonces, afrontar la reflexión y transformación de los entornos de aprendizaje de forma cooperativa y participativa, y veremos cómo se hace eso, cooperativo y participativo. Habría que preguntárnoslo. Hay gente que ya lo está haciendo, que está haciendo de la que va a venir aquí, ¿no? Vamos a una escuela, preguntamos, generamos unas dinámicas, hacemos talleres juntos, intentamos consultar a toda la comunidad educativa, ¿no? Co-creamos, por tanto, con la entrada de todos entornos de aprendizaje para y sobre todo con los niños. Y entonces, claro, aquí esa participación tendríamos que incluir a todos. Y como decía Santiago, tendríamos que incluir, esto es que venimos de hablar de días anteriores, ¿no? Como decía Santiago hace 2 días, y tendríamos que incluir a los niños del año que viene también. Es decir, que si transformamos, actuamos sobre los espacios y nos quedamos en la rigidez de que lo que ya se hizo es obligado para los siguientes, también estamos generando una exclusión.
Bien, vemos aquí en las imágenes una producción plástica, un juego de un niño muy pequeño, en este caso un bebé de, por ejemplo, 12-13 meses, que estaba prácticamente aprendiendo a andar, y que juega a andar dentro de una manta, de una tela, ¿vale? Y vemos una actuación artística del grupo Boa Mistura, que es un colectivo muy interesante, ¿vale? De artistas que en unas favelas en Brasil, desde una visión de una calle, van proyectando palabras, ¿no?, que restituyen emocionalmente aquel barrio, ¿no? Bien, vemos que hay una conexión prácticamente visual entre las imágenes. El correlato visual muchas veces aporta significados que no sabemos explicar, pero son asociaciones que se producen en nosotros, ¿no? Es decir, la capacidad de plasmar aquí una niña de 3 años y un mes, esta verticalidad, horizontalidad y elementos envolventes de color tiene que ver con la experiencia vital que se produce, ¿no?, en esa verticalidad del niño y ese espacio envolvente, o tiene que ver con estos gestos del artista que de alguna manera podríamos comprender igualmente como un espacio envolvente de color en el que hay esa verticalidad de la calle y esa horizontalidad de las palabras. O sea, el espacio, la imagen, tiene sus propios códigos y si nos metemos en ellos, podemos empezar también a crear desde ahí, ¿no? O sea, nos estoy invitando como a jugar intuitivamente con el lenguaje del espacio, ¿no? Bien, aquí tenemos un juego que tiene tanto que ver con el anterior, de estar envueltos en un espacio amarillo, ¿no? Esto es un hijo mío, si no, yo que no trabajo en escuela difícilmente lo hubiera pillado, ¿no? Y está jugando con un plato de plástico de Ikea. O sea, esto no tiene nada, ¿vale? Salvo que su experiencia claramente es ver a través de un plato todo en amarillo y comunicarlo. O sea, hay una intención clara de comunicarlo, lúdica, ¿vale?, en esta serie. Y de quitar y poner, este juego que tiene que ver con el cucú, pero que tiene que ver con... Y finalmente, ofrecer el plato al adulto, ¿vale? En esa imagen me está dando el plato para que juegue yo. Me está diciendo, mira, o sea, esto se ve todo amarillo, ¿no? Bien. Bueno, esta imagen, esta serie es muy atractiva en cuanto a ver cómo el espacio también se transforma desde acciones pequeñas, es decir, determinados dispositivos que no cambian la habitación sí están cambiando la experiencia del espacio que vivimos. Y entonces veamos como punto 2, que me parece muy importante, es no solo hacer algo cooperativo y participativo, sino hacerlo desde la viabilidad y acompañamiento del proceso. Es decir, vale, no tenemos medios, no tenemos dinero, por ejemplo, pero tenemos otros medios. Yo creo que sois todos expertos en hacer cosas viables con los medios que tenéis. O sea, ahí seguro que nos podéis contar más vosotros. Pero el acompañamiento me parece muy importante. Es decir, en estos procesos participativos a veces falta, o es necesario, ayuda mucho, un experto, una persona que consiga que todos esos deseos se vuelvan viables, porque si no, nos frustramos. Si no tenemos solvencia de los resultados, todos nos frustramos. Necesitamos, de alguna manera, cierto éxito, ¿no?, en la consecución de la acción. Entonces, ese mediador que gestiona la participación y que facilita las herramientas adecuadas nos ayuda a conseguir transformar el espacio. Volvemos aquí a las imágenes de Boa Mistura, ¿vale?, y entendemos lo que están haciendo. Desde un lado de la calle no se lee, porque han proyectado una imagen que solo desde un sitio podemos comprender, ¿no? Bien, tenemos la idea, el artista y el usuario, ¿no?, que forma parte de... Bien, desde la dialógica entre contingencia y utopía, es decir, es soñar cambiar la favela, es una utopía, pero la contingencia, la realidad es que tengo aquí un cubo de pintura que me han dejado, que esta comunidad quiere que haga esto y puedo. O sea, entre el sueño imposible y lo que puedo hacer. Entonces yo creo que es como moverse, como cuando los niños juegan a, bueno, pues no tengo un vaso, pero voy a jugar a que esto es un vaso, en la tapa del USB, y juego a que digo, ¿no? Entonces ese juego que hace posible, ¿no?, a través del mundo simbólico, lo que no es. Esta dialógica entre lo necesario y la utopía, entre lo posible y el sueño, utilizando de forma efectiva y realista los materiales y espacios existentes, los medios materiales y recursos humanos para soñar y construir horizontes viables y transformaciones profundas. La esfera de la posibilidad, querer para saber, saber para soñar, soñar para hacer. Este juego, ¿no?, que hacen los niños. Bien. La escucha, es decir, a que hemos estado como observando, vamos a escuchar
a observar desde la unidad de espacios y tiempos. O sea, otra entrada. Yo, cosas que creo que deberíamos tener en cuenta, o que quizás, y que me animo a cambiarlas, ¿eh? O sea, no, esto no está cerrado. Esto está en proceso y podemos cambiarlo. Pero os lanzo la pregunta, yo creo que los espacios y tiempos están unidos. Si unimos la posibilidad de unir tres grupos, por ejemplo, en Pamplona, Pilar González, una maestra, y el equipo de la Escuela de San Francisco está haciendo una experiencia con niños de 3 a 6 en la escuela pública del casco histórico, en el que hasta el año pasado, creo que están haciendo más cosas, otra historia, como tenían una escuela muy antigua, estos edificios de hace 100 años, pero que tenían unas puertas enormes que conectaban como en serie las aulas que siempre estaban cerradas, las abrieron, pero las abrieron cambiando los tiempos. De 9 a 11 tenían unos tiempos, de 11 a 1 juntaban en 2 horas a los niños de primero, segundo y tercero de infantil, ¿vale? A todo el ciclo de infantil. Tienen una condición de bajas ratios, pero con alta multiculturalidad y muchísima diversidad. En el casco viejo es donde, digamos, más complejidad social se produce en Pamplona, ¿no? Entonces, les ha dado un proyecto en el que están ensamblando espacios y tiempos, ¿vale? Como dimensiones estructurantes y de naturaleza pedagógica. De alguna manera es como decir, las celdas de los horarios son como las celdas de las aulas. Hay ahí algo que si queremos flexibilizar tendremos que tratar conjuntamente. Bien, tenemos aquí en las imágenes un niño que mira a través de una pieza de madera y un artista que mira a través de la rueda de una bicicleta con la que pasea por una ciudad poniéndole espejos, ¿vale? Ese reflejo que mete en la rueda de la bicicleta nos está hablando de un juego, ¿vale? Infantil, de nuevo, o como de un mundo artístico, creativo, conectado con un juego infantil. Diréis, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues sí, que a lo mejor los espacios y los tiempos los puedo conectar inventando un juego. A lo mejor puedo llevar un objeto, ¿no? Digo, yo no puedo transformar el cole, pero yo a lo mejor puedo llevar una bicicleta por dentro del colegio, a lo mejor lo puedo grabar así, a lo mejor puedo dar una cámara a los niños y que atraviesen el espacio y que creen una secuencia. No lo sé, tendremos que inventárnoslo, ¿no? Bien, desde la concepción del proceso continuo, la idea del aprendizaje como proceso continuo es más vuestra que de nadie. O sea, yo creo que es un tema recurrente y muy importante, pero si lo casamos con el espacio, tenemos un punto más. Y con el tiempo, por supuesto. Ese punto que diríamos que estamos desayunando, levantándonos de la cama, desayunando, salimos al colegio, vamos atravesando por la ciudad, llegamos a la escuela, para el niño eso es una experiencia continua. Y claro que se produce un aprendizaje continuo y, por tanto, ese espacio tiene una continuidad. Si no lo vemos nosotros, es una continuidad experiencial, un intangible que se construye un constructo mental, ¿no? Concebir el aprendizaje como un proceso continuo, tanto dentro como fuera de la escuela, en diálogo e intercambio con el mundo, nos lleva a concebir el espacio de la escuela vinculando exterior e interior. Y aquí digo, como un territorio de gradientes. Y sí que la imagen intenta ilustrarlo. Unas cuevas socavadas por el agua, esto es en Navarra, es muy bonito, es el nacedero de la Arteta, una excursión. Pero ves, como es un espacio que los niños en el juego lo viven como un interior, si bien no está separado del exterior. O sea, es un continuo, te vas metiendo en ese cuenco y sientes un interior a la vez que aquello está totalmente imbricado con el exterior. Es como, ¿vale?, una imagen metafórica que nos explica muy bien ese proceso mental donde realmente las fracturas no son tales, ¿no? ¿Cómo tendría que ser la escuela para esto? Volveríamos a la imagen de Loris Malaguchi de lo que os salta el muro, o sea, el ojo que salta el muro, que es la escuela que sale fuera de sus límites, es decir, ese diálogo interior-exterior. Tan difícil hoy, porque yo veo que en Madrid cada vez las escuelas se vallan más y se cierran más, ¿vale? Parece que hay un problema, digamos, de contradicción entre la protección legal del interior, de la visibilidad y la relación natural de todos estos procesos, ¿eh? O sea, que es un tema muy, muy difícil luego en la realidad. Bien, aceptar la multiplicidad de dimensiones, o sea, creo que no podemos intervenir en un espacio sin tener en cuenta que hay un componente corporal, sensorial, emocional, cognitivo, y que todo eso se superpone. O sea, si construimos una tienda de campaña con un tetraedro,
¿vale? Con unas barras de madera en el patio. Vamos a tener la emoción y meternos dentro, que va a ser intensísima, y más en los niños, al tiempo que vamos a entender el número de piezas, la geometría, las matemáticas, la unión, los nudos que podamos hacer. Y si la tapamos con una tela amarilla y pega el sol, de repente vamos a estar dentro de ese ámbito como amniótico, bañados en amarillo. O sea, se superpone todo. Eso no quiere decir que sea más difícil, quiere decir que va a pasar. La práctica del espacio en la infancia se produce, ¿no?, de forma óptima desde la iniciativa libremente adoptada, desde lo espontáneo, porque integra la complejidad de la realidad mediante todos estos juegos, ¿no?, el simbólico, la percepción sensible, la acción corporal, desde esa libertad de acciones, ¿no? O sea, tenemos un tronco, toco las raíces, me siento encima, qué grande es, lo abrazo. Es decir, todo eso está generado como un continuo en un juego libre. Bien, vamos acercándonos un poco al final. Me gustaría, yo creo que... No, vamos, no hay tiempo, ¿no? Es la una. Vale. En el que veamos cómo proponemos. ¿Desde dónde proponemos? Tendremos que comprender el problema. ¿Sobre qué queremos actuar? ¿Qué queremos hacer? ¿Vale? Bien, entonces yo propondría algo muy, muy divergente aquí. O sea, muy... un poco, digamos, disruptivo, y diría, propongamos desde la dialógica entre la realidad e imaginario. O sea, no seamos tan prácticos, ¿no? Podemos proponer desde la idea de que, pues no sé, tiramos unos cojines al suelo y a lo mejor van a ser otra cosa en el juego simbólico e imaginario. Propongamos desde este árbol, que era un árbol del jardín botánico, que se convierte en cueva automáticamente. Es decir, que comprender el espacio desde la dialógica de realidad e imaginario nos ayudaría a contemplar tanto los escenarios físicos donde tienen lugar los procesos educativos, o sea, como ese distinto, por ejemplo, amueblamiento real, donde ponemos estos muebles, donde del aula o de los espacios comunes cambia el espacio físico y la forma en la que voy a actuar, la pedagogía que voy a poder llevar a cabo, como el constructo intangible que los acompaña. O sea, por ejemplo, agrupamos, sacamos las estanterías y los bancos y las cosas que tengamos pegadas a las paredes en el aula y las llevamos al centro, pero al centro pues uno aquí, un mueble, otro ahí, un mueble bajo, y de repente digo, va, he cambiado la organización del aula, no sé si va a funcionar, esto es un caos, pero lo he sacado de la pared. Ahora la pared podrá ser algo donde si pongo una pintura que puede ser pintable, puedo actuar. Pero he dividido el espacio del aula porque he puesto una cosa en medio o dos y por tanto tengo el espacio A, el B y el C. Claro, entonces los niños podrían esconderse o separarse en grupos y decir, yo estoy aquí y esto es un barco porque aquello de allá es tierra. O sea, es decir, que esa separación funcional va a tener ecos en todos estos planos, ¿no? Propuestas que permitan la constante resignificación simbólica, como hablábamos antes, cuanto más abstractas, más polisémicas, y ofrecer entornos con un soporte inacabado. No totalmente acabado, no 100% definido, ¿no? Por tanto, disponibles para el despliegue lúdico y para generar metáforas, ¿vale? Jugaremos al como si lo quedamos... No es solamente, no es tan figurativo que arrastra una única significación, ¿no? Bien, tenemos aquí un ejemplo muy bonito, esto me envían unos amigos. He de decir que, a ver, en otros escenarios introduzco imágenes de escuelas, pero es cierto que determinados juegos que suceden en la intimidad y que me envían amigos arquitectos me sorprenden porque son totalmente espontáneos, ¿no? Entonces ellos se los encuentran, son sensibles y me dicen, toma Clara, ¿no?, te envío esta foto de lo que hacían mis sobrinos o los hijos, o sea, gente, ¿no?, que sabe que... Entonces esto es un ejemplo, a mí me parece fascinante, ¿no?, de dos niñas que son mellizas, ¿no?, y se trasladan de domicilio y claro, pues no tienen nada más que la alfombra y una sola caja de juguetes que habían abierto, que eran unos Playmobil, y un bloc de notas de papel. Y entonces, claro, con el bloc de notas de papel doblan las hojas por la mitad, las ornamentan con determinados motivos dibujados por ellas, pero con ese ángulo, que no es un ángulo recto, sino que es un ángulo obtuso, ¿no? Una hoja doblada de papel que queda así,
empiezan a componer espacios que tienen gran flexibilidad, que son tremendamente contemporáneos en su forma de articularse, son como espacios que a la vez están separados y a la vez son continuos, y los habitan con ese juego sí realista de figuras de Playmobil, ¿no? Con el componente doméstico, ¿vale? En el que a su vez unos post-its, ¿no? En forma de hoja o de corazón o de no sé qué, se convierten en camas, en cunas, en lugares que habitan, ¿no? O sea, hay unos post-it, unas hojas de papel y unos muñecos. Y es una construcción espacial que sube dentro de la alfombra, en la casa vacía, donde todavía no había nada. Bien, es muy interesante porque es un espacio polivalente, flexible, que les permite ir reorganizándolo y que no es nada. O sea, que realmente decimos, es que a lo mejor qué interesante sería copiarles, ¿no? Llevar estas hojas dobladas en ángulo obtuso a un aula, a una escala un poquito mayor, ¿no? Y decir, venga, vamos a jugar, ¿no? Entonces el espacio, desde su evolución en el tiempo, desde la flexibilidad que nos muestran ellas mismas aquí en el juego y la polivalencia, permitiendo el empleo en contextos cambiantes y por grupos diversos, eso que decíamos, es como dar la caña de pescar en lugar del pez, ¿no? O sea, podríamos desarrollar materiales educativos, al igual que pues, las regletas de Cuisinier, lo que decías en matemáticas, materiales educativos para trabajar el espacio que a cada vez permitan ser resignificados, construir nuevas experiencias. O sea, quizás ir construyendo una especie de abanico de materiales que podemos ir pasando de año en año y que no sean la decoración que decidimos hace 3 y que te la quedas. Que es como otro concepto totalmente distinto. No tiene que ver con la decoración de un ámbito, que también un ámbito tiene que tener... pues sí, a lo mejor puedo poner una pared de un color, porque realmente afecta, ¿no? a todas las sensaciones que tienes ahí dentro, pero jugar con el espacio sería encontrar los instrumentos para poder hacer que jueguen ellos a transformar, ¿no? Espacios transformables, instalaciones efímeras, acciones sostenibles y costes bajos, ¿no? Vale. Entonces, algo que parece vital hoy día es plantearlo desde la... Hay algunos rasgos contemporáneos que parecen importantes, ¿eh? Y yo aquí estoy como trasladando, ¿no? La transparencia, que se habla, es como decir, la sociedad de hoy, ¿no? Que pide transparencia o que pide participación o que pide qué está pidiendo, y que eso se ha reflejado ya en el arte, ¿no? La continuidad, la transparencia, la fluidez, o sea, no cosas tan cerradas, tan rígidas, tan estancas, ¿no? Y lo vemos aquí, por ejemplo, en la intervención de un artista, Rachel Eshelman, que construye esa especie de medusas flotantes que financia Google, que yo me quedé totalmente sorprendida. O sea, digo, es alucinante lo que hace esta mujer. Si veis, esto es un ejemplo nada más, pero hace unas instalaciones urbanas increíbles, con luz, que de repente parece una medusa flotando ahí en el cielo. ¿Las conocéis algunas? Sí. Es alucinante, no sé. Y digo, bueno, esto fueron unas experiencias que hicimos como en 2003, 2004, ahora no recuerdo exactamente el año, en las escuelas infantiles municipales de Pamplona, con Alfredo Lluelos como atelierista, ¿no? En colaboración, y diseñamos unas alfombras, que luego yo me quedé con pena de no haber seguido más, pero bueno, pues porque me trasladé a vivir a Madrid, o sea, era complicado, ¿no? Pero fue muy interesante, porque esas alfombras era algo que niños como de 12 a 15 meses, o sea, de 1 a 2 años, podían manipular ellos mismos, ¿no? Y construir sus espacios, hacer laberintos, tumbarse encima. Estábamos buscando qué soportes podían, a edades muy tempranas, permitir la construcción de espacios por parte de los niños. Y nos dábamos cuenta que reaparecían los círculos, los cercos, los laberintos, las envolventes, o sea, aparecen temas como míticos, o sea, del espacio, ¿no? Que son arquetípicos, ¿no? También en el mundo del arte. Las relaciones de transparencia, el vínculo de interior con exterior, de alguna manera, el movimiento, lo atmosférico, aparecen en todos estos ejemplos.